discutimos. Una nueva clase, hace mucho frío. Y aprovechando este lugar, de repente, como les decía, se pierde un poco la señal, bueno, todo este tema que tenemos. Puede fallar el computador, puede fallar el celular, la señal que aquí ha estado bastante mala, pero bueno, estamos donde estamos, ¿ya? Vamos a partir de una clase, ya van quedando pocas de las que son, van a ser así, después ya en un poco tiempo ya después van a poder ser presenciales. Hay que tener la confianza de que así va a ser. Vamos a partir, ¿ok? Vamos a aceptar. Con mucho frío. Recuerden que estas clases son para toda la familia, ¿ok? Niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Entonces está diseñada esta clase para eso, para que obviamente podamos abarcar a toda la familia y podamos entregar en el fondo una clase que sea simple, que se pueda seguir, que sea básica, pero que tenga todos los ingredientes de los cuales yo enseño, que es un entrenamiento muscular, que puede ser básico, medio, avanzado. Obviamente en este caso es un poco más básico, pensando en que abarque toda la familia, y técnicas de defensa personal que puedan en el fondo servir de manera real y efectiva frente a lo que estamos viviendo, ¿ok? Vamos a partir con una mancuerna, que puede ser un kilo de arroz, ¿ok? Nos vamos a poner así. ¿Qué hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto va acá, ¿cierto? 7, en el aductor, un poco más arriba del aductor. 8, 9 y 10. Ok, ahora voy así, en esta posición. Subo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Voy con el otro. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, vamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Estoy un poco lesionado de espalda baja, ¿ok? Bueno, todo esto ha traído distintos trabajos, distintas dificultades desde el punto de vista del estrés. Voy a bajar. Por eso que la idea de estas clases también sean, en el fondo, un momento de distensión, ¿ok? Y no solamente en el trabajo físico, sino en el fondo también poder escuchar algún consejo. Que, bueno, gracias a Dios, por lo menos en las distintas plataformas que la municipalidad en el fondo sube los videos, tanto míos como de los demás monitores, me han dicho, y sobre todo me han hablado con respecto al tema de cómo yo tomo el tema de la seguridad, el tema de la alimentación, el tema del entrenamiento, la defensa personal, a eso me refería con seguridad. Entonces, se puede decir que las cosas se están haciendo bien. ¿Ok? Vamos. Vamos a trabajar de manera simétrica, ¿ok?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Ahora vamos a cerrar un poco. Y ahí vamos igual hacia arriba. 1, 2, 3, contraer el abdomen. 4, 5, 6, juntar las grandes escápulas. 7, 8, 9 y 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahí estamos trabajando deltoide, las tres cabezas. Ok, del deltoide. Trabajo press, que se llama. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer este trabajo. Vamos a hacer bíceps, pero vamos a subir. Entonces, 1. Este ejercicio solamente se hace con poco peso, ¿ok? Porque aquí, además de estar trabajando el bíceps, trabajamos el músculo frontal del deltoide. Pero se hace con poco peso. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bien. ¿Okay? Entonces estamos trabajando, hemos trabajado lo que es bíceps y lo que es deltoide, ¿cierto? Ya. Ahora, este sí o sí tiene que ser con el menor peso posible, ¿ok? Por el movimiento. Fíjense. 1. 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos trabajando deltoide y a la vez espalda. Espalda baja y después espalda media y alta. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Voy con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, es bien controlado el movimiento, 6, 7, 8, 9,
cambiar de mano. ¿Ok? Vamos de nuevo. Estamos haciendo, recuerden, estamos haciendo un ejercicio, simple, básico, ¿ok? Porque es para toda la familia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Es el movimiento. ¿Ok? Este es el movimiento. ¿Bien? Ok, saltamos un poco. Muy bien. Y ahora de nuevo, vamos con bíceps. Normal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con el otro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. ¿Sí? Y ahora, deltoide. Estamos haciendo deltoide, ¿cierto? Acá. Uno. Abdomen contraído. Junto atrás la escápula. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Fírmala. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos con el otro. Punto atrás. Uno. Bien consciente del movimiento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. ¿Bien? Entonces, ahora nos vamos a acostar. Recuerden, puede ser recostarnos. Aquí estoy en una banca o si no en el piso. Bien. Entonces, voy con una. Uno. Con una. Dos. Tres. Estamos trabajando de manera simétrica. Cuatro. Cinco. Seis. 90 grados hasta el brazo. Después lo voy a empezar a ver acá. Siete. Ocho.
9, 10, muy bien. Iniciamos acá, miren, voy, cierro acá, cierro el medio, acá, una semicircunferencia y cierro acá. Tratando de contraer atrás las escápulas, pero las bajo y contraigo el abdomen y desde ahí hago el movimiento. ¿Ok? Trato de meter incluso las costillas. 4, 5, 6, 7, 8. Cuatro, cinco,
Sí. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Voy a poner otro. Más que nada esto lo hago por la espalda, ¿sí? Vamos a darlo. Uno. Dos. Tres. Estoy contrayendo el abdomen, tratando de meter la costilla abajo y estoy juntando la escápula. Y ahí recién hago el movimiento. Dos más. Uno. Y eso. Muy bien. Un poco lesionada la espalda, pero bueno. Se puede. Todavía se puede. Vamos a soltar un poco. El hecho de que esté haciendo los ejercicios más lentos, más específicos, es porque hay personas que han visto los videos, sobre todo mis primeros videos, y bueno, independiente que si les gustaba, lo encontraba que hacía yo las cosas muy rápido. Entonces, le servía a algunas personas, pero a otras no lo podían seguir. O eran movimientos muy, muy rápidos o difíciles de seguir. Para algunas personas. Entonces lo que he tratado de hacer es que lo puedan seguir la mayor cantidad de personas. Pero la idea en el fondo, este no es un video que sea un curso, ¿okay? Sino que simplemente son videos para acompañar a la familia. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿okay? El objetivo final es acompañar a la familia. ¿Ok? Si les sirve para hacer entrenamiento físico, bien. Si les sirve para aprender alguna técnica, entender más o menos lo que estoy tratando de entregar, bien. Y si es que a alguno les sirve alguno de los consejos que he dado, tanto de alimentación, suplementación, entrenamiento, algún consejo de entrenamiento, o de prevención, reacción y acción frente a lo que es el tema de la agresión, lo que es seguridad y defensa personal real, bueno, bienvenido sea. Pero en el fondo eso es darle ese enfoque, ¿ok? Porque aquí lo que importa en el fondo es la gente de Concord. Eso es lo importante. Importan en el fondo todos los que somos conconinos. Conconino de arriba, conconino, el de los 80. ¿Ok? Entonces... aquí importa Concon, ¿ok? Y Concon no solamente necesita ejercicio físico, no solamente, sino que también defensa personal, sino también un consejo, motivar, contener a las personas, ayudarlas. Así que bueno, para eso estamos. Y bueno, y los videos se están haciendo por eso. A través de las plataformas de la municipalidad. Y bueno, y en este caso en la oficina de Mujer e Infancia, ¿okay? Que bueno, yo ya después próximamente, si Dios quiere, sigo con Mujer e Infancia, o si no, sigo con alguno de los otros, de las otras oficinas, las cuales ya hice curso en el fondo, ya hice taller y curso. Así que bueno, esa es la idea. Siempre vamos a estar en el fondo para apoyar a los componentes, porque eso es lo más importante. Más importante en el fondo es la gente de Concord. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio más. Mira, fíjense. El ejercicio es... Entonces, fusioné dos movimientos.
7, 8, 9 y 10. Muy bien, aguante. Frontal y arriba. 1. Deltoide frontal y de acá. Subo deltoide, está trabajando lateral, posterior, trapecio. Y vamos trabajando de la espalda baja hasta la espalda media. ¿Ok? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Sigamos aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Número 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Muy bien. Recuerden que la idea de trabajar con bastón, además que no tiene peso, tiene prácticamente nada de peso, y sirve para que trabajen los niños, jóvenes, adultos y tercera edad, ayuda de alguna manera a conducir el movimiento, todo el trabajo biomecánico que hay del cuerpo. Lo podamos hacer y nos ayuda a la flexibilidad, a la coordinación, a un tono muscular de manera paulatina y progresiva. ¿Ok? Bueno, y uno además obviamente va quemando calorías a la medida que uno va haciendo los ejercicios. Vamos de nuevo arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Ok. Ahora voy a ir arriba haciendo un trabajo de press de hombro, deltoide. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, está un poco grande. Ha hecho mucho frío esta noche. ¿Okay? Y se tiende. Bueno, rige la articulación o los músculos se contracturan. Vamos de lado. 1, 2, que nos ayuda a elongar, 3, también lo que es flexibilidad y hay coordinación, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora, miren. A ver. La idea es. Voy adelante. Abro completamente. Y vuelvo. Ejercicio, cuando uno tiene pequeñas contracturas del deltoide, incluso llega a doler, es decir, porque son movimientos que ayudan a la flexibilidad, ¿okay? Elongando, ¿no? Pero de manera dinámica, ¿cierto? Y como ahí se está trabajando en el fondo de la musculatura, el fibra muscular se está moviendo, tiende a doler, de fondo es como que uno siente que de verdad el músculo está, se está moviendo, se está trabajando. Adelante. Adelante. Yo ahí, por ejemplo, ahí siento el deltoide. Ahí tengo una lesión. Entonces, me digo elongar. Flexibilidad y la idea en el fondo es tenerlo activo. No hay que quedarte quieto con la musculatura ni las articulaciones porque no te aflojan. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que no se atrofe. Que no pierda la movilidad que uno tenía o tiene acostumbrado. Ayuda a soltar. Esa es la idea. ¿Ok? Recuerda, estos movimientos, si lo hace una persona de la tercera edad, hemos sabido que hay algunas personas que hacen que papá vean, incluso hay un abuelo que vean los videos. Este sería, en el fondo, la velocidad.
No más que eso. Me interesa que el bastón, el stick, haga en el fondo, lo ayude a conducir donde queremos que vaya el movimiento. Si alguien que está un poco más entrenado, sería... Es decir, hacemos la misma dirección, nos va ayudando esto a dirigir, pero es un poco más rápido. Y los niños deberían encontrar una mixtura entre los dos. Lento, para que aprendan el movimiento, los niños siempre son un poco más flexibles que los adultos. Y más flexibles que los abuelitos, o personas de tercera edad. Pero siempre dirigidos, ¿ok? Siempre dirigidos. Vamos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora lo ves un poco más lento, ¿ok? La otra vez lo dije en un video que habían dicho que para la gente de tercera edad y de repente algunos ejercicios lo estaba haciendo muy rápido. Entonces por eso que me he empezado a enfatizar más también en el trabajo bastón y bueno, cuando lo he hecho con mancuernas, pero más lento, para que en fondo abarque a toda la familia, porque esa es la idea de estos videos, que abarque a toda la familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bien, bien. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer uno más con el bastón. ¿Ok? Mira, fíjense. Lo tomamos así, firme. Entonces lo que va a hacer el movimiento, fíjense. ¿Qué es lo que me ayuda? Ayuda a mí, a darle flexibilidad, me ayuda a elongar. Alongar la musculatura y tener mayor flexibilidad y mayor rango de la articulación. Lo que hace el bastón es muy bueno porque en el fondo nos ayuda a guiarlo. A guiar el movimiento. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Firme, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bien. Suelta. Suelta bastante bien.
Miren ahora los movimientos que vamos a hacer. Son movimientos que ayudan a las articulaciones, a la musculatura, a oxigenar. Y bueno, la idea es que lleguemos a un estado de poder energizarnos. ¿Ok? De adentro hacia afuera. Entonces. Fíjense muy bien, ¿no? Ahora bien, fíjense, arriba. Ayuda a soltar, oxigenar. Bien, vamos a hacer. Mira, fíjate. Este trabajo es parte del entrenamiento, es darle flexibilidad a las articulaciones, la musculatura se elongue, tenga, podamos hacer ejercicios funcionales, haya mejor oxigenación, tonificación, y podamos a través de los movimientos ganar coordinación, resistencia muscular. La idea de estos trabajos, si que alguien lo siente y está bien, es que eleva un poco el metabolismo, te da un poco de calor, aunque nos estemos moviendo poco. Por eso que la idea del movimiento es rodillas semiflexadas, piso y energía al suelo, arriba. Entonces, contraigo el abdomen, junto atrás la escápula. No olvidar el abdomen, la escápula atrás firme, los hombros abajo, abajo y atrás, escápula firme, abdomen contraído. Eso. ¿Bien? Se siente. Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea del trabajo. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a parar así, paralelo. ¿Ok? Paralelo. Vamos a hacer. Upper, upper. La idea es
No lo voy a pedir que lo hagan en orden, podría ser. La idea es que son muchos conceptos que van a ir, los vamos a ir haciendo a poco, fíjense. Varios conceptos. Vamos de nuevo. Bien. Vamos de nuevo. Entonces, ¿se dan cuenta? De repente voy cambiando el orden. Pero eso no significa que esté malo, ¿sí? Porque nos vamos adaptando, vamos fluyendo. ¿Ok? Trabajo es fluir, ¿okay? para que vayan viendo cuántos ejercicios son, cuántos movimientos son. Piso, muchos conceptos, ¿cierto? Vamos de nuevo. ¿Sí? En el fondo nos estamos soltando. Esa es la idea del trabajo. Lo vamos a volver a hacer. Paralelo. La idea es que sea fluido. Eso es lo que me interesa, que los movimientos sean fluidos. ¿Ok? Vamos de nuevo. Hacemos. Último. No, vamos a hacer
tren va. ¿Sí? Ahí se le ve. Es decir, siempre voy mezclando, voy cambiando. Que la idea en el fondo es que no haya algo que si nos salimos un poco de la estructura, nos olvidemos. En el fondo, aquí simplemente lo que estamos haciendo son conceptos, ¿okay? Es un ejercicio en sí. ¿Okay? Creo que prácticamente ninguna la ha hecho igual a la otra. Y lo que importa es la fluidez y cómo en el fondo vamos sintiendo los movimientos. ¿Ok? Pero no es más. ¿Cierto? Y una vez. Muy bien. Ok. Entonces, acá. Este es un ejercicio que nos vamos a poner en guardia, pero vamos a aprender a, en el fondo, a hacer las rotaciones de nuestro eje, ¿ok? Muestro este hombro y hago ese movimiento, ¿cierto? Va a poder hacer efecto rotatorio desde el metatarso, ¿cierto? Cadera, espalda, salgo de la zona, el eje, paso dorsal, deltoide, latissimus, deltoide y entro finalmente con el brazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero el puño va a entrar vertical. Muestro. Al hacer el puño vertical, la inercia, la energía del movimiento, la cadena muscular, viene de abajo hacia arriba. Y vamos ascendente. ¿Ok? Cadera, latissimus, deltoide. Entro, ¿cierto? Pujo en tríceps y termino. ¿Ok? Segundo. Paso de nuevo. Hago el mismo gesto. Muestro este hombro. Mismo gesto. Cadera. Dorsal, latissimus. Entra. Deltoide. Y termino acá. En prono. ¿Ok? Y ahora el puño lo vamos a girar. Entonces, hicimos ascendente, neutro y bajamos. Se va entendiendo la cadena, ¿cierto? La cadena del movimiento donde entra, donde esa cadena se mueve por energía. Entonces, hago el mismo gesto. Entro en cadera, pasamos nuestra zona, nuestro eje. Pero, ¿qué es lo que hago? Giro. Y haríamos así. ¿Ok? Firme. Eso se hace en algunos artes marciales y sistema de combate donde ¿ok? Entonces, cuando hago esta rotación, lo mismo, pero con la diferencia de que ahí ya comprometo más las cabezas del deltoide, incluso termina ayudando el trapecio. ¿Ok?
y ahí hace el movimiento. Entonces ahí, este es un ejercicio para que aprendamos a hacer el gesto, ¿ok? No es una técnica en sí, sino que es un ejercicio, es un concepto, herramientas para que podamos hacerlo mejor. Recuerden, no existe una verdad absoluta. Más sí herramientas que les pueden entregar sus maestros, profesores, sensei, instructores, para que uno pueda en el fondo ser la mejor versión de uno mismo, ¿cierto? Potenciando las virtudes, minimizando los defectos. Esa es la idea.